Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural. Y fumo. Fumo muchísimo. Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. ¿Por qué? Él se casa y se divorcia constantemente. Pero, ¿quieres dejar de tratarme como a una niña? No soy idiota, ya sé que es un problema. Naturalmente que lo es. Su madre, eso es lo que me preocupa, pero me dará su consentimiento porque no fumo. Es que no va a durar mucho, Joe. Le diré la verdad en el momento por... ¿Cuándo? Inmediatamente después de la boda. Se solicita rápidamente el divorcio. Él asigna una cantidad mensual para mis gastos y yo a vivir tranquilamente el resto de mis días. Jack Lemmon, que es mi preferido, como es lógico, que lo vengo doblando desde Con faldas y a lo loco, porque es un trágico cómico muy bueno. Era. Un actor cómico pero trágico al mismo tiempo. Gran actor, con unos matices sensacionales, magníficos. Una interpretación de todas sus películas, tanto cómicas como dramáticas, como trágicas, magnífico. Y es el que más he doblado. Sin duda será maravilloso. O quizás horrible. Lo que importa es que no sea ninguna cosa vulgar. Lo siento, pero no os quiere, amigos míos. Cuando haya acabado con todos esos cristianos, Petronio, la historia no estará segura de que alguna vez hayan existido. Nunca me atrevería a acusar con ligereza a ningún hombre, y menos aún al hombre que iba a ser mi hijo. Pero a quien liberta a los enemigos del rey, aunque sea nuestro hijo, solo se le puede dar el nombre de traidor. Soy el alférez real. No quisiera tener que manchar mi espada con la sangre de un anciano. Pero no consentiré que nadie diga que miento. Escucha, ninguno de mis oficiales podría pagar ni las ruedas de un coche especial. ¡Yo lo he visto! ¡Está bien, lo averiguaré! Tommy, llame a investigación, que se presente el mayor Bonner. Sí, mi general. Pues bien, sargento, su coche nos ha creado un problema. ¿Por qué, señor? El Departamento de Estado opina que es demasiado esplendoroso y eso puede crear resentimientos. ¿Cómo? ¿A quién, mi general? A las personas que no ganan en las rifas. Ah. Por lo tanto, si lo manda a los Estados Unidos a expensas del gobierno, todo quedará arreglado. No. Debes conducir a tu pueblo a la salvación. Al anochecer de hoy, la venganza del Señor aniquilará en Sodoma y Gomorra todo vestigio de vida. Dios perdonará si hay 50 justos entre los sodomitas. El Señor perdonará si encuentras 10 justos, pero si no son 10, su venganza se abatirá de una forma tremenda sobre las dos ciudades. Y recuérdalo, si alguno de los que parten de aquí mira hacia atrás, significará que siente nostalgia por la impía vida de Sodoma, y Dios lo castigará. Que nadie mire hacia atrás, nadie. Oh, olvidaba algo. Usted, coronel, conoce a Ellie Holbrook, ¿verdad? Sí. Tengo entendido que ella sabe más acerca de Scott que su propia mujer o las fuerzas aéreas. Es posible. Sí, es posible que ella sepa algo que nos pueda interesar. ¿No me ha entendido? El hecho de que Scott le invitara a tomarse unas vacaciones no le obliga a usted a guardar reposo. A usted nadie le puede impedir que visite a Ellie Holbrook. Hay tantas maneras de proteger al presidente de los Estados Unidos. Suerte, coronel. Por motivos de seguridad se les ha dicho a ustedes que nuestro destino era la costa de China. Pero ahora les diré la verdad. Este viaje no acabará dentro de unos días como creen. Durará por lo menos 80 días más. Y terminará en un puerto de la costa occidental francesa, donde nos esperan nuestros heroicos compatriotas. En adelante, todas las guardias se harán con armas. Y no será tolerado el menor acto de indisciplina. Muchas gracias, señor Crusher. Debería agradecer su confianza, señor Kyle. Pero contravenir las órdenes de mi superior... Crea que aprecio su ofrecimiento, pero...
He de meditarlo. ¡Adiós! ¡Hasta siempre, mi buen Leslie! ¡Suerte, amigo! ¡Serás el vencedor! ¡Serás el vencedor! ¡Cuánto le echaré de menos! ¡Oh, mi corona! ¿General? ¡Que me levante y sonría! Son las 7:30. Entonces levántate tú y sonríe tú. No estoy así siempre por las mañanas. Da la casualidad de que esta mañana tengo la cabeza muy espesa. Champagne. El champán no me pone la cabeza espesa, es el mar. ¿No es necesario que grite así a la señorita? ¡Cállese usted! ¡Yo grito así a quien me da la gana! ¡Déjenme salir de aquí! Son las 7:30 de la mañana, idiotas, y tengo la cabeza espesa. ¡Oh! Que me levante y sonría. Que me levante y ¡Socorro! Eres demasiado romántico, amigo. La revolución es como la más bella historia de amor. Al principio, ella es una diosa, una causa pura. Pero todos los amores tienen un terrible enemigo. El tiempo. Tú la ves tal como es. La revolución no es una diosa. Nunca ha sido pura, ni virtuosa, ni perfecta. Así que huimos y encontramos otro amor, otra causa. Pero solo son asuntos mezquinos. Lujuria, pero no amor. Pasión, pero sin compasión. Y sin un amor. Sin una causa no somos nada. Nos quedamos porque tenemos fe. Nos marchamos porque nos desengañamos. Volvemos porque nos sentimos perdidos. Morimos porque es inevitable. ¿Qué le sorprende? El que ustedes no desean unir al país, sino al contrario, dividirlo para obtener así mayor dominio. A los obreros les prometen salarios más altos y precios más bajos. Al capital, mayores precios y salarios mínimos. A los que protestan por el alquiler, les hablan de casas más baratas. Y a los constructores, por el contrario, de precios sin ningún control. No es que yo sea demasiado inteligente, señor Conover, pero esas cosas me apartan de la política. ¡Bravo! Esto es algo muy sencillo. Yo diré una palabra y usted me responde tan deprisa como pueda con la primera que acuda a su pensamiento. Por ejemplo, si yo dijera felicidad, usted podría responder niños. Cuando quiera. Era tan solo un ejemplo. Pero si yo dijera ambición, ¿qué diría usted? Bien, hagamos una prueba, ¿quiere? Arma. Béisbol. Cuchillo. Carrera. Oficial. Bateador. Al parecer está pensando usted solo en una cosa, ¿verdad? Verá, yo no quiero que piense en una sola cosa. Me gustaría que tratara de concentrarse en cada palabra que yo le diga. Comida. Comodidad. Chicago. ¿Qué le hizo decir eso? Es en lo que estaba pensando. Y ahora, atención, os cantaré una canción que oí en Arizona. Se llama La balada de Johnny Ringo. Confío en que no esté por aquí. Algunos aseguran que ha muerto. Pero quién sabe si andará por ahí dando sustos, ¿verdad? Llegaba Johnny Ringo al pie de la ciudad, cuando vio allí 10 hombres su soga levantar. Total esterilidad en plantas y animales, no solo en algunos rebaños, señor Bond, o en alguna cosecha determinada, sino que será la total destrucción, para siempre, en todo un continente. Si mis demandas no son aceptadas, procederé a la sistemática extinción de todas las especies de cereales y ganado del mundo entero. Sargento de guardia, aquí el agente Batú. Quiero que envíen inmediatamente una furgoneta al Hotel Casanova. Violación del artículo 24 del Código Penal. No es ocupación de la acera, eso es el artículo 43. Es conducta inmoral y disoluta. Entra otra pareja, voy a hacer una redada. Quizás sería capaz de birlar una cartera o abrir una caja fuerte, pero sentarme ahí con un traje a rayas mientras una chica ahí fuera en la calle, nunca. Comencé inmediatamente después de la guerra, en el año 39, cerca del 40, el año 40.
Y hasta hoy, muchos años, muchos. Yo he hecho cómicos, he hecho asesinos, he hecho trágicos, he hecho buenos, he hecho malos, he tenido un poquito de camuflaje, he sido un poco, ¿cómo lo llamaríamos? El bicho ese que se camufla siempre, pues he sido un poquito eso.